Hola, benvinguts a l'Ull al dia. Avui tanquem setmana i, de fet, tanquem 2013 el programa comentant l'actualitat amb el diputat al Parlament de Catalunya de Ciutadans, Partido de la Ciudadanía, el senyor José María Espejo. Benvingut. Benvingut, gràcies. Com estem? En la primera visita que tenim, que compartim aquesta temporada, però vaja, per tancar 2013, esperant també que vagi molt bé. Festes, vacances, etc. Però avui ens hem llevat amb una notícia angoixant, però una mica ambigua, a l'espera de com pugui desencallar-se. És el tema de les elèctriques, estan pendents de la subhasta. Hem hagut d'entendre aquests dies que hi ha una part del preu de l'electricitat que ve fixada pel govern, un altre preu que ve determinada per aquesta subhasta. Doncs bé, el senyor ministre José Manuel Soria demanava una investigació a Competència perquè no entenia aquest 11% d'increment que hi havia en el preu de l'electricitat i finalment s'ha invalidat la subhasta que es va fer ahir. Com ho hem d'entendre això? Una porta oberta a que es pugui reformular aquest 11%? En primer lugar, yo creo que hemos de valorarlo como una cosa positiva desde el punto de vista de que al menos de entrada esa prevista subida del 11% a partir del 1 de enero no será, al menos hasta que se celebre otra subasta que sustituya a esta y pueda dar o no un resultado similar. Si se ha suspendido es porque la Comisión del Mercado de la Competencia ha determinado o ha considerado que ha habido unas prácticas irregulares a la hora de la fijación del precio de la energía y que han, por lo tanto, digamos, falseado el precio al que se ha referenciado la energía en esa subasta. Por lo tanto, a partir de ahí, si esa decisión se ratifica, se tendrá que celebrar otra subasta en la que la competencia, realmente los principios de la competencia estén detrás y salga un precio que responda a esos principios y, por lo tanto, sea de mercado. Uh-huh. Sea millor postre. Uh-huh. Exacto. I què cal esperar per combatre, diguem, per respondre a aquesta mala praxi, si es confirma aquesta mala praxi? Bueno, desde luego, esto, si se determina que finalmente ha habido un comportamiento contrario a los principios y a la ley de la competencia, pues ahí la ley prevé las sanciones correspondientes por este tipo de comportamientos. ¿Eran previsibles aquests tipus de comportaments? Diguem, ¿el sorprèn? A mí particularmente no me sorprende porque ahora mismo todo el tema de la tarifa eléctrica es algo que se está discutiendo enormemente. Hay una cierta incertidumbre regulatoria al respecto. Esto es un tema de actualidad muy candente en los medios de comunicación, en las tertulias, en las entrevistas y en la calle, lógicamente, porque es algo que afecta directamente a todos los ciudadanos y a todas las empresas, grandes y pequeñas. La factura de la luz la pagamos todos. Y ante esa incertidumbre regulatoria no me sorprende que haya actores en el mercado, en este caso productores de energía, que previendo posibles acontecimientos futuros que pudieran perjudicarles en cuanto a la normativa reguladora de la fijación de precios, hayan podido llevar a cabo acciones para, de una manera, digamos, no competitiva, elevar el precio de cara a una posterior regulación en respecto de precios, ya tener el precio alto. Vaya, no quiero decir que haya sucedido, pero así funcionan a veces los mercados, por desgracia, y eso es lo que pudiera haber pasado, ¿no? I amb unes conseqüències, quan ahir estaven pendents de a veure quin serà el percentatge, 5, 7, 11% finalment es va anunciar, les conseqüències pel dia a dia del carrer, però també per les empreses, per tant per l'economia, doncs haurien estat contundents. Sí, sí, por supuesto. Es decir, una subida del precio de la energía de estas características es muy grave desde el punto de vista económico para todos los sectores. Es decir, esto lo soportan los consumidores, por lo tanto, se trasladaría al consumo en general. Es decir, los consumidores consumirían menos porque tendrían menos renta disponible, las empresas invertirían menos porque tendrían menos renta disponible, etcétera. Y, por supuesto, una decisión de la Comisión de Competencia de sancionar
a estas empresas también tendría una consecuencia económica, en este caso creo yo que positiva, porque pararía o frenaría las posibles intenciones futuras de otras empresas de intentar pactar los precios, ¿no? Es parla molt del dèficit energètic i elèctric i sobretot els diners que han de sufragar també des d'aquest sector. Com s'ha de paliar, com s'ha de fer front a aquest dèficit? Bien, yo creo que el déficit de tarifa eléctrica es evidente que tiene muchos factores que lo han provocado. Básicamente, para que lo entiendan los que nos escuchan, el déficit consiste en que las empresas nos cobran por la electricidad supuestamente menos dinero del que les cuesta la producción de la misma, y entonces cuando se pregunta lógicamente a un consumidor, oye, ¿y cómo puede ser que esto suceda si las empresas eléctricas tienen unos enormes beneficios? Se nos responde que esto es por el negocio extranjero que estas empresas llevan a cabo también, ¿no? El negocio internacional. Puede ser así, no niego que sea así. De hecho, es el argumento que estas empresas eléctricas están poniendo sobre la mesa. Pero bien, si al final el déficit, por una decisión política, se está trasladando a los consumidores vía tarifa y no se está incluyendo en los presupuestos, es decir, vía impuestos, eso es una decisión política, quizás la forma de solucionarlo sería eliminarlo del consumo, es decir, que no lo pagasen los consumidores, que se pagase vía presupuesto. Esto efectivamente implicaría que o bien se tendría que recortar de otra cosa o bien se tendrían que subir impuestos, pero quizás hay que subir impuestos a quien tiene capacidad de pagarlos porque tiene una renta más alta, y en este caso, y dado el contexto, serían esas mismas empresas que están generando un negocio internacional que les reporta grandes beneficios, como ellas mismas están reconociendo. Cercle viciós. Exactament. Lligat amb tot això, i després parlarem dels pressupostos a la Generalitat de Catalunya i la situació per la qual travessen després de la impugnació del Partit Popular, però s'ha publicat ja que Convergència i Unió i Esquerra Republicana treballen en fer un decret llei per mantenir la prohibició de tallar el subministrament elèctric en aquelles llars que no puguin fer front a la factura o que tenen menys recursos. Clar, un tema que hauria quedat també aturat si els pressupostos no tiren endavant, com serà així finalment. És una bona mesura? Sí, sin duda. O sea, a nosotros nos parece bien. Cuando esto se propuso, porque claro, esta es una medida a la que todos los grupos del Parlament, si no recuerdo mal, en cualquier caso Ciutadans sí que lo hizo, votamos a favor. Y claro, a mí una cosa que sí me sorprende negativamente es que el gobierno ahora haga bandera de que va a urgir hacer esto, cuando esa resolución para que no se haga el corte de suministro eléctrico fue tomada hace mucho y no publicó ningún decreto ley. Esperó a incluirla en los presupuestos bastante más tarde de que se tomase la decisión a través de una moción parlamentaria de que eso se hiciera, y ahora va a correr acusando a quien ha impugnado el presupuesto de haber provocado que esa medida no se lleve a cabo. Es decir, si hubieran querido, esa medida podía estar tomada hace meses y no se ha tomado. Després parlem de pressupostos i també de com ho viviu en el si de Ciutadans i en el si del Parlament de Catalunya, però anem al Consell de Ministres, perquè avui el govern espanyol, en el si d'aquest Consell, ha d'aprovar la nova llei de l'avortament, molt criticada per molts sectors. A Ciutadans, què li sembla? A nosotros, desde luego, la nueva ley del aborto nos parece un retroceso de lo que se ha avanzado en esta materia. Ciutadans ha dicho siempre muy claramente que su modelo es el de una ley de plazos, partiendo de la constatación de que para nosotros el aborto, en general, cualquier situación de aborto es la constatación de un fracaso, vital, ¿no? Bien sea porque una persona, digamos, se queda embarazada sin desearlo y no tiene las circunstancias que le permitirían poder llevar adelante la vida de un hijo, bien sea porque tiene un embarazo y el feto tiene malformaciones, etcétera. Al final es un fracaso, es algo doloroso para la persona que lo sufre. Partiendo de esa constatación, a nosotros lo que nos parece es que la regulación debería ser de una ley de plazos,
basada en los consensos científicos que hay al respecto de lo que puede ser aceptable en cuanto a plazos para abortar, y a partir de ahí lo que ha hecho el Partido Popular con esta nueva ley del aborto es una involución, una ida hacia atrás, hacia las leyes anteriores que fijaban determinados supuestos para permitir el aborto, pero que por otro lado se podían soslayar fácilmente y al final había de facto una vulneración de la ley constante. Con la ley de plazos es más claro, hay más seguridad jurídica y este es nuestro modelo. Aquesta involució, aquest retrocés enrere que explica del Partit Popular i del govern del Partit Popular, creu que es donen en altres camps, en altres lleis aprovades, en altres reformes? Bueno, sin duda en campo en todo lo que es bienestar social, sin duda. Bienestar social, sin duda. Prestaciones para gente necesitada, prestaciones de desempleo, pensiones, etcétera. Todo esto ha sido una involución. Tasas judiciales, sanidad, es decir, ahí en el campo social se ha dado una involución muy grande en lo que es el mantenimiento del estado de bienestar. Hi ha una altra imatge del dia d'ahir, en aquest cas és l'aprovació de la reforma de l'administració local. Aquesta ha estat la setmana del debat d'aquesta reforma, sobretot a nivell molt local, municipalista, després que passés el tràmit del Senat i que ahir a la tarda finalment s'aprovés, com veiem, al Congrés dels Diputats. Què li sembla a Ciutadans aquesta reforma? Necessària? Desmesurada? A ver, a nosotros nos parece necesaria una reforma de la administración local y nosotros hemos propuesto un modelo de reforma de la administración local. Ahora, lo que hace la reforma que el Partido Popular ha puesto sobre la mesa no es, como falsamente se anuncia, racionalizar la administración local, que sería un objetivo loable desde el punto de vista de Ciutadans, porque al final, ¿qué hace? Es cierto que retira cargos públicos, pero precisamente retira cargos públicos representativos, sobre todo los que no cobran, porque los que cobran siguen estando ahí. No suprime duplicidades administrativas. ¿Y qué refuerza? Las diputaciones, que son la parte de la administración local menos transparente, porque los ciudadanos que nos están escuchando saben que ellos votan al Congreso de los Diputados y al Senado, al Parlamento Autonómico, al Parlamento Europeo y a su ayuntamiento, pero seguramente jamás han votado a la Diputación Provincial. Es un órgano, forma parte de la administración local, pero no es, en ese sentido, un órgano de representación directa. Y ese es un órgano que blindan, y es un órgano que blindan precisamente porque es allí donde se colocan más cargos políticos y de una manera menos transparente i democràtica, és a dir, cargos a dedo, per a que no s'entendem. Justament ahir, davant de la Diputació de Barcelona, com també de les Diputacions de Tarragona, Girona, Lleida, es van fer concentracions a tot això. La reforma que prepara el govern català a nivell local, li agrada més? Tampoco, porque al final lo que quiere es hacer lo mismo desde un punto de vista, desde una visión del poder local de aquí, pero blindando de nuevo las estructuras que son estructuras clientelares opacas y transparentes para el ciudadano, las diputaciones de nuevo. Por lo tanto, este no es nuestro modelo. Nuestro modelo es el de la supresión de estas estructuras que duplican servicios con otras y donde el ciudadano no tiene la capacidad de poder visualizar quién está ahí, qué hace, quién lo ha designado y cómo lo puede sacar de ahí, porque no hay elecciones para esos órganos. En este caso, en Cataluña, tenemos un nivel más, que son los consells comarcals, que es, viene a ser tres cuartos de lo mismo, ¿no?, por decirlo con esta expresión, y pasa igual, se quiere blindar los consells comarcals, las diputaciones, etc. Y tenemos otro nivel previsto, que son las veguerías, es decir, aquí ya es aún más si cabe. Anem als pressupostos de la Generalitat de Catalunya que s'havien d'aprovar aquests dies, però que finalment no serà així perquè el Partit Popular els va impugnar, els va presentar al Consell de Garanties Estatutàries al·legant aquests 5 milions de moment que es plantejaven per la consulta, pel procés i per la consulta que ja té data i que té pregunta. Està d'acord amb el gest que va fer el Partit Popular? Bien, Ciutadans apoya que
se pueda utilizar el mecanismo que prevé la ley y que no es la primera vez que se utiliza para solicitar un dictamen previo al Consejo de Garantías Estatutarias, que está previsto en el Estatuto de Autonomía, cuando se considera que un artículo de la ley puede vulnerar o la Constitución o el Estatuto. Y este es el mecanismo que se ha empleado por el Partido Popular. Y ya le digo, no es la primera vez que esto se hace con una ley de presupuestos o de acompañamiento en el Parlamento. Se hizo por iniciativa. En el caso de iniciativa Els Verds. Exactamente, es decir, que no es algo. Ahora a veces la gente en el Parlamento, algunos partidos se echan las manos a la cabeza y parece no recordar que esto ya ha pasado. Por lo tanto, es una iniciativa que respetamos, que nos planteamos en su momento llevarla a cabo, porque es cierto que consideramos que esa partida, en la medida en que nosotros consideramos que es un referéndum ilegal, pues la partida también debería tener esa consideración. ¿Y cómo valora las consecuencias que això pot tenir amb el que abans comentàvem, de que es retardaran els ingressos extra que es preveia, vaja, els ingressos que es preveia tenir i tot el que es deriva d'un pressupost? Bueno, yo creo que este argumento es el argumento falaz que el gobierno quiere hacer vendernos, ¿no? Porque es curioso que un gobierno que ha estado un año sin presentar los presupuestos a la Cámara y, por lo tanto, retardando muchas decisiones políticas de beneficio para los ciudadanos, muchos ingresos que se podían haber previsto presupuestariamente y muchas medidas que requieren de un presupuesto aprobado, no los ha presentado y ahora pone el grito en el cielo diciendo que esto va a provocar que mucha gente se quede sin luz y sin gas en sus casas. ¿Cuándo? Primero, tiene el mecanismo de publicar ese decreto ley y segundo, lo debería haber hecho el propio gobierno cuando, a través de una moción parlamentaria, esto se aprobó hace 3 meses. Hace 3 meses. ¿Qué pasará a partir de ahora con los presupuestos? ¿Cal esperar un mes? ¿Y encetada en el total debate? Per tant, ¿quin calendari s'imagina? En principio, dentro de un mes debería continuarse la tramitación parlamentaria. Per tant, tenir pressupostos al gener. Sí, pero luego también, aquí me gustaría remarcar una cuestión. Claro, el gobierno está diciendo, bueno, es que esto no pasa nada porque al final dentro de un mes el Consejo de Garantías Estatutarias validará los presupuestos. Esta es la calidad democrática que tenemos, ¿no? O sea, un órgano que es el Consejo de Garantías Estatutarias, que a estos efectos, y para que nos entendamos, funciona como un tribunal, es decir, debe juzgar sobre la constitucionalidad y legalidad de esta disposición presupuestaria, el gobierno ya sabe que va a decir que sí. ¿Por qué? Porque en este país tenemos el curioso método de que son los políticos, los parlamentos y los gobiernos los que nombran a los miembros de los tribunales. Per tant, es pot dir el mateix pel Tribunal Constitucional. Efectivamente, sin duda ninguna. En este país tenemos un presidente de un tribunal constitucional con carné de partido. Esto es algo que es intolerable, que es inadmisible y que desde luego Ciutadans pretende reformar si algún día tiene la capacidad de hacerlo, no le quepa la menor duda. Y tiene la voluntad de hacerlo, ¿no? Pero sin duda ninguna. Voluntad de tener capacidad, em refereixo. Voluntad de tener capacidad, también. Han decidido que fan per les europees, cómo es planifican los. Se tiene que decidir comicis precisamente en los próximos días sobre la cuestión de si Ciutadans concurre a las elecciones europeas. Se tiene que reunir el Consejo General del Partido y tomar una decisión al respecto con los informes que presentará el Comité Ejecutivo y en cuanto tengamos esa decisión tomada, evidentemente se comunicará. ¿Y tienen algú pensant ya que pugui encapçalar-les? No, porque de momento no está tomada la decisión. En el momento en el que se ponga en marcha el proceso, si es que se pone de concurrir a esas elecciones al Parlamento Europeo, pues empezarán los mecanismos de selección de candidatos que, como saben las personas que nos están escuchando, en Ciutadans son mediante elecciones primarias. Es decir, nuestros candidatos en cualquier lista se eligen mediante elecciones primarias de los militantes del partido. ¿Això pel que fa a Europa? ¿Al Congrés? Al Congrés també. De la elecció dels candidats? Sí, no, també. Ja m'imagino que el mecanisme és el mateix, però quina voluntat, o com estan les ganes, les voluntats d'anar cap al Congrés dels Diputats? No, las ganas existen y están en un nivel altísimo, sin duda ninguna. Nosotros
queremos influir en política nacional, queremos cambiar las cosas. Como sabe, hemos puesto en marcha Movimiento Ciudadano, que es un movimiento que promueve un manifiesto en donde se reflejan una serie de ideas que queremos que los políticos que hoy en día gobiernan el país pongan en práctica, y si ellos no las ponen en práctica, desde luego nosotros estaremos ahí para presionarles a que lo hagan, y una manera de presionarles sin duda es concurriendo a las elecciones. No hem parlat encara gaire del debat sobiranista. Aquest era el punt, els 5 milions que porten el Partit Popular a impugnar els pressupostos o a presentar-los al Consell de Garanties Estatutàries, que veuen amb bons ulls. Ahir sentia Albert Rivera dient que es convoquin ja eleccions anticipades, perquè al final sap el mateix Artur Mas que aquesta consulta no es farà. No es farà? Yo tengo la convicción de que no, porque... Bueno, es que lo ha dicho quien lo puede decir, que es el presidente del gobierno de España, y además ha sido apoyado, parece que sin ningún tipo de fisuras, por Alfredo Pérez Rubalcaba, que es el líder de la oposición. Por lo tanto, representan a la mayoría de los ciudadanos españoles y del Congreso de los Diputados, que es donde reside la soberanía nacional, y como lo que se pretende es una consulta que afecta a la soberanía nacional española, ya se ha adelantado la posición que se mantendrá al respecto. Por lo tanto, es bastante evidente que esa consulta no se va a hacer. Y el señor Mas y las personas que han pactado con él la pregunta, es decir, el señor Junqueras, el señor Herrera y las CUP, lo tienen muy claro. No sé exactamente qué es cuál es su intención con esto, pero lo tienen muy claro. Lo tienen muy claro. De todos modos, es muy curioso, y esto tampoco... Ellos son muy amigos de comparar los procesos que ha habido en otros países y demás. Es muy curioso porque en ninguno de esos procesos una de las partes ha dicho, oye, quiero hacer esta pregunta en esta fecha y ahora vamos a negociar. No, o sea, la pregunta ha surgido de la negociación, no se ha ido a la negociación con una pregunta. Pero en cualquier caso, como la pregunta que me hacía era si se celebrará, yo estoy convencido de que no se celebrará. Ahir Alicia Sánchez Camacho recordava també fets històrics i deia és que també es pot suspendre autonomies, com li ha passat a Gran Bretanya també, amb altres regions. S'imagina un estat suspenent l'autonomia de Catalunya? No me lo imagino porque no creo que se haya de llegar a ese punto, ¿no? Es decir, hay una serie de mecanismos legales que se pueden aplicar sin necesidad de acudir al 155 de la Constitución, a la suspensión de la autonomía. Es decir, si ahora el presidente de la Generalitat aprueba la celebración de una consulta ilegal o se aprueba una ley de consultas ilegal, o cualquier medida de este tipo, pues existe el mecanismo de recurrir al Tribunal Constitucional, como ya se ha hecho con otras resoluciones, y el Tribunal Constitucional la suspenderá si es inconstitucional, como nosotros creemos que lo es, y ya está. Y así funcionan los estados democráticos, no hace falta ni traer tanques ni cosas de esas. Esto a veces uno piensa que lo que le gustaría a las personas que promueven la consulta es este tipo de cosas, ¿no? Para poder justificar esa tensión constante que quieren vehicular hacia la sociedad, ¿no? És poc intel·ligent l'Estat i les institucions de l'Estat amb la reacció que té davant del que passa a Catalunya? Es poco inteligente no reformar España, porque yo estoy convencido que ante un proyecto ilusionante de España el independentismo no crecería. Es más, se diluiría bastante. Es decir, si tenemos un problema de separatismo hoy en día en Cataluña, no es porque la mayoría de los catalanes no tenga un sentimiento de españolidad, a la par que de catalanidad. Y esto lo dicen las encuestas. Es decir, con independencia del número de independentistas, el sentimiento mixto de catalanidad-españolidad es mayoritario en Cataluña. ¿Qué pasa? Que España sufre varias crisis, no solo la económica. Crisis institucional, crisis ética, crisis de valores políticos. Es poco inteligente no solucionar esas crisis, porque esas crisis son las que están provocando un aumento del independentismo en Cataluña. Ahora, desde luego, lo que
no es que sea inteligente o deje de serlo, sino que es lo que procede, es la defensa de la ley. Senyor José María Espejo, acabem. Gent, ja estem ja a la temporada 2013. Per Nadal ja t'he pensat què farà, com es preveuen les festes, són dies complicats, però en moments així doncs, també es pot donar una mica d'il·lusió, no? Sí, desde luego. Bueno, yo particularmente viajaré a donde está mi familia materna, que es a Madrid, precisamente, y bueno, y espero que el año que entra pues sea un año bueno para Cataluña, bueno para España en general. Si es bueno para Cataluña, será bueno para España. Si es bueno para España, será bueno para Cataluña. Y espero que al menos la tensión en la que nos han tenido permanentemente inmersos el gobierno y sus socios parlamentarios se relaje y, por lo menos, ya que existe la famosa fecha y pregunta, se pongan a gobernar, que hasta ahora no lo han hecho. Senyor Espejo, gràcies per haver-nos acompanyat. A vostès. A tots vostès, també, moltes gràcies per seguir-nos. Molt bones festes de Nadal i ens retrobem al gener del 2014. Adéu-siau.